¡Hey! ¿Qué pasa? Bien, aquí Oscar comentando y estamos en un nuevo vídeo en el canal. Y como ya habréis visto por el título y por la miniatura, estamos en un nuevo gameplay de Casi Minecraft. ¿Y por qué digo Casi Minecraft? Porque hoy, chicos, vamos a probar la copia más extraña, creepy y sobre todo creo que fea que jamás se ha creado de Minecraft. Pero bueno, mientras os comento un par de cosillas, vamos a empezar a jugar y a probar este nuevo juego parecido, literalmente copiado de Minecraft. Porque si os fijáis en el título se llama Mine Clone, es decir, el clone de Minecraft, pero mal hecho. Así que vamos a darle a crear un nuevo jugador, un nuevo mapa. Gameplay básico, world size normal, vale, me parece todo bien esto, vale, y generador, perfecto, play now, vamos a por ello. La verdad, chicos, es que a lo largo de la historia se han creado un montón, madre mía, compañero, un montón de copias de Minecraft, pero yo creo que copias tan feas y tan extrañas en la vida. Vale, dadme un segundo que voy a ajustar un poco la, exacto, la sensibilidad, yo creo que ahí nos puede valer. Y básicamente, pues, por lo que veo, uf, los sonidos son desgarradores, vale. Por lo que veo, solo hace falta dar un clic a las cosas y prácticamente ya se rompen, ¿eh? Vale, hay cosas que hay que darles dos golpes, ¿vale? Bien, bien, y vamos a intentar jugar o vamos a intentar sobrevivir o yo que sé qué. Ya he pillado un par de materiales y vamos a ver un poco cómo funciona este Minecraft. Por lo que veo, abajo me pone que para abrir el inventario tengo que pulsar la E o la I, así que yo le voy a dar a la I. Aquí tenemos una weapon normal, otra que se llama herramienta de fuego, que me imagino que será esto, que por lo que veo efectivamente prende fuego a las cosas. Ahí se están prendiendo este árbol y por lo que veo cuando se queman no se destruyen sino que se dropean, así que ni tan mal. ¿Qué más cosas tengo? Dirt, tengo dirt con glass, con grass, perdón. Tengo por aquí hard rock, que me imagino que será lo correspondiente a la obsidiana, ¿no? Me imagino. A ver, voy a intentar hacer un portal. No, esto será bedrock. Sí, esto será bedrock. Digo yo, a ver, voy a hacer un portal. A ver si cuela así. Luego aquí, uno, dos, tres. Y ya me he quedado sin materiales. Vale, de todas formas, yo creo que esto era bedrock. Pero me imagino que habrá algún tipo de animal en este Minecraft tan extraño. Así que vamos a ver si lo encontramos, ya que de momento no parece que haya nada. También aquí en el inventario he visto que tenemos, aparte de un montón de cosas, rock con copper, rock con carbón, ¿vale? Rock con diamantes. Y aquí tenemos TNT. Voy a colocarla a ver qué tal explota. Ahora voy a intentar abrir esto y a ver si con esta lo puedo prender fuego. Vale, sí, efectivamente con esta se prende fuego. Vale, oye, pues la explosión ha sonado bastante guay, la verdad. Pero no obstante, si os fijáis, aquí tenemos los bloques y la explosión ha sido, yo creo que lo más simétrico que he visto en mi vida. No sé si habrá aldeanos o cosas similares, pero lo que sí hay aquí, por ejemplo, es sandstone. No, sandstone no. ¿Qué es esto? Eso era roca con musgo. Pero no encuentro ningún animal. A lo mejor se han extinguido y ni siquiera yo lo sé. No se pueden hacer comandos en plan para ponerme... para ponerme el creativo y a lo mejor spawnearnos. Así que puede que solo haya que en este Minecraft explorar, cosa que la verdad sería bastante lamentable. Voy a colocar aquí unos diamantitos, bueno, básicamente los que me ha dado. Y si lo rompo, no sé si me dará diamante como tal. Ah, no, no me da diamante, vale. Y si lo rompo con TNT como en Minecraft, me imagino que alguno de todos sobrevivirá. Espero, vale, aquí está la espada de fuego. Le pego con esto, que explote. Y a ver si me dropea diamante. No, solo ha sobrevivido este diamante y el resto se han perdido. Muy bien, pues la verdad es que este Minecraft a mí me está encantando. Y sobre todo, creo que soy el mejor jugador o tal vez el único jugador del mundo. Así que no está mal. Acabo de crear un nuevo mundo con otro, se supone, bioma. Este se supone que es de bosques. Y por aquí, efectivamente, ya deberíamos de encontrarnos animalillos. Aquí tengo... ¿pero qué es esto? Una especie de tortuga ninja, la cual yo voy a intentar asesinar, ¿vale? Ah, no, no. Vale, la estoy haciendo todo menos asesinar. Vale, perfecto, le atraviesan los bloques, los golpes, muy bien, no está mal. Voy a ponerme aquí la espada de fuego. A ver, y vamos a intentar matar a esto, que creo que son cerdos, pero que son los cerdos más feos que he visto en mi vida. Yo, pero ¿qué sois? ¿Qué, vosotros no podéis ser cerdos, tenéis que ser alguna especie de subser, pero cerdos no. Madre mía, tú, madre mía, qué Minecraft más raro. La verdad es que creo que hay Minecraft, en plan versiones copia de Minecraft, que son todavía más horrorosas, más extrañas, más creepies, que podemos jugar en futuros vídeos. Así que, chicos, si os gusta este vídeo, que no lo he dicho al principio del gameplay, no olvidéis reventar ese botón de me gusta. Y también, si os queréis suscribir y activar la campanita de notificaciones, pues a mí la verdad es que me ayudaría un montonazo. A ver, señora tortuga ninja, ¿usted qué hace en la vida? Es decir, ¿está huyendo? No está mal. Se supone que son enemigos míos, pero no me atacan. Es decir, no entiendo nada. Vale, es que va muy rápido, tío, porque estaba pensando en colocarles una TNT, que en principio a este podría hacer aquí así, y luego rápido ponerme
esto, pero claro, es que son muy rápidos. Vale, voy a hacer así, a ver si una TNT al explotar mueve a la otra. No, vale, explota las dos a la vez. A ver, ¿cómo puedo hacer yo para encerrar uno de estos animales? Vale, voy a intentar perseguir a este y según se pare le rompo el suelo para que se meta, vale, en la tierra dos bloques. Que ya os digo yo que muy fácil no va a ser, ¿eh? No, ahí hay agua. Vamos, vamos. Te tengo, chaval. No, no te tengo. Se me ha escapado. Pero se puede nadar, ¿eh? Se puede nadar, eso que conste en acta. Vale, voy a poner aquí TNT. Voy a colocarlo todo por el suelo. No puedo colocar TNT. Tío, ¿y cómo hago yo ahora para salir? Mirad tú, qué mal suena esto. Ven, ven, ven por aquí, señor. Aquí hay otro paisano y dominadísimo. Vale, perfecto, ya le he enterrado. Ahora, llega el momento de coger, colocar 1, 2, 3, 4 y TNT, vale, porque hay un corazón ahí. Ah, vale, porque son así. Vale, ahora, arma de fuego y prendo fuego. Esta, y esta, y esta, y esta. Y a ver si consigo matar al paisano. ¿Ha muerto? No ha muerto, tío. Es totalmente inmortal. Esta gente no tiene vida. Esta gente solo ha venido aquí a andar con cara extraña y a meter... Y no sé, no sé a qué han venido aquí. Yo no entiendo nada. Me voy a ir a la profundidad más grande de este mundo de Minecraft a ver qué se puede hacer. Es que en principio no se puede ni craftear, porque yo le doy aquí a wood, a la madera, y aparte de acero oscuro, no he conseguido nada. En plan, no se puede craftear nada. No hay mesa de crafteo. Rock with diamonds, ya, esto es lo que tengo yo. Pero esto no me vale para nada. No sé cómo de lejos se pueden romper los bloques. Yo creo que todo lo que quiera. Y la verdad es que como Minecraft deja bastante que desear. Porque claro, me pones... Esto es lava, ¿verdad? Sí, mira, puedo romper hasta los bloques de lava. Es que es como que estoy continuamente en creativo, no entiendo nada. No, chicos, yo estoy flipando. He puesto otro mapa en el cual se supone que hay montañas y un montón de cuevas. Aquí, de momento montañas hay esto que llamaremos montañas, que son triángulos un tanto extraños. Y cuevas, de momento no he encontrado ninguna. Solo encuentro bichos extraños, como los que ya nos hemos encontrado en mapas anteriores, como ese verde y los cerdos creepy. Pero yo me esperaba, os prometo que cuando me puse a probar este juego tan extraño, dije, hombre, será una copia de Minecraft y me imagino que será una copia de Minecraft, entre muchas comillas, bien hecha. Es decir, se podrá craftear, se podrá hacer más cosas, porque yo sé que ha habido bastantes movidas con el tema de las copias de Minecraft. Es decir, que ha habido gente que sacaba en, por ejemplo, en la App Store o en la Google Play o como se llamen las stories de los diferentes tipos de móvil, pues había una gente que estaba subiendo juegos de Minecraft, en plan, no se voy a poner un nombre cualquiera, yo que sé, voy a llamarlo Carlos el juego, Carlos Craft, por ejemplo, y básicamente era una versión antigua de Minecraft P, por lo que, o prácticamente calcada, por lo que realmente luego la jugaba, sí, efectivamente era como Minecraft, cuadraba y era interesante. Pero claro, luego llegas aquí donde te esperabas poder craftear alguna cosilla, poder encontrar alguna cueva, que aquí he sido engañado totalmente. Y por lo que veo, no hay nada. Es que es todo un auténtico desastre. Voy a hacer una super explosión y la verdad es que creo que no hay muchas más cosas que podamos encontrar en este Minecraft. Vamos a bajar hasta aquí. Voy a ver si tengo TNT, efectivamente. Ole, ole. Por favor, TNT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y 11, perfecto. Me voy a sacar mi espada de fuego, le voy a meter un golpazo y que prepare aquí la mayor explosión de la historia de Fake Minecraft. Madre mía, tú. Es que, ala, tú, ahora tendré el inventario petadísimo. ¿Y esto cómo de profundo es? ¿O voy a volver a aparecer en el lado? Ah, vale, una cueva. Oye, tú, que va a ser verdad que hay cuevas. Mirad, también os digo que ya podía ser Minecraft así, fijaros. Diamante, 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 carbón, carbón. Es decir, estas minas son una auténtica locura. Y lo bueno de este Minecraft es que te puedes tirar la lava, que son bloques enteros, y todo va bien, ¿sabes? No hay ningún problema de que mueras ni nada. Básicamente, este Minecraft es un auténtico fracaso. Y bueno, chicos, pues ya probando lo que parece ser el último mapa de este juego, que se llama Playa, me voy a despedir en el vídeo de hoy. Como os he dicho al principio del gameplay, espero que os mole esta idea de jugar Minecraft tan extraños como estamos jugando hoy. Y sobre todo, ya os digo que hay copias mucho mejores y más interesantes que estas, aunque esta me ha engañado bastante, la verdad, que podríamos jugar en el futuro y traer al canal si os pica la curiosidad por conocerlos. Como siempre, chicos, tendréis en la descripción el enlace para que juguéis este juego si queréis, o si alguien quiere probar en su casa y descubre más cosas que yo. Y sobre todo, chicos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita de notificaciones y reventar ese botón de me gusta, que me ayudaría un montonazo. Dicho todo esto, un besito, un abrazo, soy Carlos Castle y nos vemos mañana en nuevos gameplays. Adiós. Hola.